Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el Alfeo, y Tadeo. Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 les envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 10. Mateo comienza una nueva sección de su Evangelio, el llamado discurso misionero. Terminada la serie de milagros que había narrado después del Sermón de la Montaña, ahora leemos el tercero de los 5 grandes discursos de Jesús, en el que da a sus apóstoles unas indicaciones para su misión evangelizadora. Ya había insinuado la idea al final del Evangelio de ayer, cuando Jesús contemplaba la abundancia de la mies y la escasez de trabajadores para la siega, invitándonos a orar al Padre que envíe trabajadores a su campo. A los discípulos a quienes elige, Jesús los llama apóstoles, o sea, enviados. Su misión va a ser, ante todo, ir y proclamar por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Pero este anuncio debe ir acompañado de hechos. Dice Jesús: expulsar espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencia. Puede parecer extraño que les recomiende que no vayan a tierras de paganos ni a Samaria, sino que se limiten a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo judío es el heredero de la promesa. Antes de hacerse universal, la salvación ha de ofrecerse a Israel. Al final les dará, según Mateo, la orden: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La buena noticia de Dios, de la salvación y la vida que nos ofrece, debe ser anunciada a toda la humanidad. Cada generación es nueva en la historia y necesita ser evangelizada. Por eso sigue en pie el encargo de Jesús. A unos se les encomienda de un modo muy intenso y oficial, a los obispos de la comunidad eclesial, que son los sucesores de esos 12 apóstoles, como también a sus colaboradores más cercanos, los presbíteros y los diáconos, que reciben para ello una gracia especial en el sacramento del orden. Pero es toda la comunidad cristiana la que debe anunciar la salvación de Dios y dar testimonio de ella con palabras y con obras. En el ámbito de la familia, del trabajo, del estudio, de la política, de los medios de comunicación, de la sociedad en general. En tierra de misión y en países que se dicen cristianos. Eso es lo mejor que un cristiano puede hacer: dar testimonio del amor y la cercanía de Dios a su alrededor, curar las dolencias, expulsar los demonios de nuestra sociedad, ayudar a que todos puedan vivir su existencia con esperanza y sentido. No todos somos sucesores de los apóstoles, pero todos somos seguidores de Jesús y debemos continuar cada uno en su ambiente la misión que Él vino a cumplir. Todos formamos la Iglesia Apostólica y Misionera. Que el Señor los bendiga.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.